Agradezco, señor presidente, la designación de esta ponencia, de esta iniciativa ciudadana que superó ya en primera instancia la cantidad de obstáculos institucionales que hay en este país para que la participación y la democracia participativa sea una realidad. 2.228.913 ciudadanos colombianos con sus firmas presentadas ante la registraduría y avaladas por este organismo en un número de 1.740.843 firmas, en ejercicio del derecho de iniciativa para reformar la Constitución Política, someten a consideración de este Congreso y en primera instancia de esta Comisión Primera la convocatoria del constituyente primario para que a través de un referendo se decida un asunto trascendental para la vida en sociedad, la garantía efectiva del derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes de este país a tener una familia. Esta iniciativa también es un desarrollo de un mandato constitucional. El artículo 44 dice que la sociedad tiene el deber de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. El eje central de la decisión gira en torno a la consagración de la figura de la adopción alrededor del interés superior del menor, pues como ha quedado suficientemente claro en nuestro ordenamiento jurídico, este no es un derecho fundamental de los adultos, sino un mecanismo para dar una familia a un niño que no la tiene. El referendo que se propone busca dirimir un conflicto surgido por la contradicción entre los contenidos literales de la Constitución de 1991 acerca de la familia y la adopción y el alcance que las interpretaciones recientes de la Corte Constitucional han hecho de estos artículos. De esta manera, la ponencia que presentamos tiene tres ejes temáticos. El primero es un repasar lo que nuestro ordenamiento jurídico dice sobre la familia y la adopción. El segundo, sobre el conflicto suscitado por la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y el tercero, la pertinencia del referendo que se propone a la iniciativa ciudadana. La familia y la adopción en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución del 91 tuvo especial cuidado en la consagración de la familia como un núcleo o como el núcleo esencial de la sociedad, como la institución básica de la sociedad, en los artículos 5 y 42, y los derechos prevalentes y el interés superior de los niños en el artículo 44. Haciendo eco también de la consagración que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por más de 20 años, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en múltiples pronunciamientos sobre el matrimonio, sobre las uniones de hecho, sobre la adopción y las parejas del mismo sexo, mantuvo una línea jurisprudencial acorde con la intención expresa y clara del constituyente, en la cual se reconoce en el ordenamiento jurídico que existe una especial protección a la familia constituida por un hombre y una mujer en los términos del artículo 42 y, de otra parte, que las diferencias en el tratamiento jurídico a otras formas de relacionamiento de hecho al interior de la sociedad, tales como las parejas homosexuales, no resulta per se discriminatorio hacia el referido grupo social. Esa línea jurisprudencial se proyectó a través de múltiples sentencias de las cuales se trae relación en esta exposición, en las cuales se destaca el reconocimiento expreso que hizo el constituyente de la familia heterosexual y monógama por razón de la incidencia que para la vida social tiene esta forma de unión al constituir el espacio natural de procreación y de crianza de los hijos. Cabe resaltar que estas sentencias fueron dictadas dentro del reconocimiento de los valores constitucionales que la Constitución del 91 había consagrado, de la igualdad, de la no discriminación,
del respeto al desarrollo de la libre personalidad. Y es así como, a la par del reconocimiento de estos principios, otras sentencias reconocieron la protección de los derechos económicos de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. La interpretación de la centralidad de la figura de la pareja heterosexual y monógama comienza a alterarse a partir de la sentencia C-075 de 2007, que extendió los efectos patrimoniales de la unión de hecho a las parejas homosexuales, pero sin embargo, la Corte precisó que la existencia de diferencia entre las parejas heterosexuales y homosexuales no se justifica, porque no existe un imperativo constitucional de dar igual tratamiento a unas y otras, por lo cual le ha dado al legislador el reconocimiento que le da la Constitución para definir los mecanismos de proteger los distintos grupos sociales y avanzar gradualmente en la situación de quienes se encuentran en marginamiento. En la sentencia C-577 de 2011, la Corte modifica el precedente constitucional en relación con la interpretación del concepto de familia, al señalar que, en consonancia con el tenor literal del artículo, este no prohíbe, el artículo 42 no prohibiría el matrimonio entre parejas del mismo sexo. A pesar de referirse expresamente a la opción constitucional digna de protección reforzada por el constituyente, es decir, a la familia de carácter heterosexual y monógamo, la Corte avala una sustitución de la interpretación para señalar que la presencia en las uniones homosexuales estables del elemento que le confiere identidad a la familia, más allá de su diversidad y de las variaciones que tenga su realidad, su concepto y su consecuente comprensión jurídica, las configura como familia. En esta sentencia, la Corte rompe dramáticamente con 20 años de un sólido precedente, invocando para romperlo salvamentos de voto y el concepto de constitución viviente, que le permitiría hacer una interpretación evolutiva del artículo 42. Sin embargo, aún en esta sentencia, la C-577 de 2011, dice la Corte, el matrimonio como forma de constituir una familia aparece inequívocamente ligado a la pareja heterosexual, y la decisión de conferirle un tratamiento expreso a la familia surgido de esta clase de vínculo corresponde a una determinación que el constituyente plasmó en la Carta de una manera tan clara y profusa que se ocupó de definir varios aspectos puntuales y de encargar a la ley, es decir, al Congreso, del desarrollo de otras materias cuidadosamente enunciadas. Esto en lo que toca a la concepción del matrimonio, la consagración del matrimonio heterosexual y monógamo en nuestra Constitución. Por lo que hace a la adopción, la concepción de la adopción también va inescindiblemente unida al desarrollo de esta jurisprudencia. La primera jurisprudencia destacada en cuanto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, o que más bien rechaza la adopción por parte de parejas del mismo sexo, es la sentencia C-814 de 2001. En esta sentencia, la Corte estableció que el concepto de familia que emana de la Constitución está centrada en las familias constituidas entre un hombre y una mujer, bien sea en unión matrimonial o unión libre, y que la expresión contenida en el artículo 42 por la voluntad responsable de conformarla se refería a la familia heterosexual. Dice además la Corte que, al precisar que el modelo de familia consagrado en el artículo 42 es la heterosexual y monógama, la adopción de niños por parte de una familia diversa, dijo la Corte, se encontraría constitucionalmente prohibida y ni siquiera el legislador podría autorizar la adopción por parte de parejas homosexuales. Este precedente fue aplicado de manera coherente durante más de 10 años. Empieza a modificarse a través de dos tutelas: la tutela que permite la adopción a un periodista homosexual estadounidense que había adoptado dos niños, y la sentencia
SU 617-2014, que permite la adopción por parte de la compañera de la madre biológica de una niña. Sin embargo, en ese fallo, la Corte reiteró que había una decantada jurisprudencia según la cual la diferencia en el tratamiento normativo entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales es una diferencia empírica constitucionalmente relevante, toda vez que la adopción está dirigida a suplir las relaciones de paternidad y maternidad. En la sentencia de constitucionalidad, la C-071 de 2015, de 18 de febrero de 2015, la Corte apela al principio democrático y dice que es el legislador quien está facultado para legislar sobre la adopción y señala que al establecer las reglas en materia de adopción conjunta en el Código de Infancia y Adolescencia, que es el que permite la adopción solo por parejas heterosexuales, dice la Corte que al legislador no le fue indiferente el tipo de familia de la que eventualmente llegaran a formar parte los niños, donde el criterio utilizado para habilitar la adopción por compañeros permanentes, familia integrada por un hombre y una mujer, atiende a un fin legítimo. Es decir, en febrero de 2015, la Corte Constitucional asevera que es al legislador al que le corresponde determinar las condiciones y quiénes son los que adoptan, y que podía legítimamente el legislador señalar que únicamente las parejas heterosexuales adoptaran porque atendía a un fin legítimo, apelando a una categoría diferencial, objetiva y razonable. Este precedente, solo 8 meses después, es roto por la Corte Constitucional. 8 meses después, en febrero de 2015, la Corte dice, el legislador, el Congreso, es quien tiene la competencia para definir quién y cómo adopta. Y es válido establecer la diferencia entre parejas heterosexuales y homosexuales porque responde a una diferencia constatable empíricamente, de que no es igual una pareja conformada por un hombre y una mujer y una pareja conformada por dos mujeres o por dos hombres desde el punto de vista empírico, existencial, biológico. La Corte cambia el precedente y para cambiarlo usa un argumento. Ya no va a mirar el tema del derecho fundamental de los adultos porque, claro, ya había quedado clarísimo que la adopción no es un derecho fundamental de ningún adulto, ni de un heterosexual, ni de un homosexual. Y eso debe quedar muy claro en esta comisión, en el debate de este proyecto. Aquí no estamos hablando de derechos fundamentales de los adultos. Silencio en el recinto. Pero este cambio de precedente, y yo sí quiero detenerme en el análisis de esa sentencia, porque yo creo que el Congreso debe mirar con mucho cuidado los argumentos jurídicos que tuvo la Corte, porque me parece que son argumentos deleznables, son argumentos que no se sostienen dentro de la sana lógica de las reglas de interpretación constitucional y son argumentos contraevidentes y en alguno de ellos, me apena decirlo, pero en algunos de ellos la Corte Constitucional mintió. Así que voy a analizar uno por uno los argumentos que usó la Corte Constitucional, porque es ahí donde tenemos que entender por qué hoy hay un conflicto, por qué el pueblo que está pidiendo que se haga este referendo no puede aceptar esta sentencia de la Corte Constitucional que le arrebató competencias al Congreso y que pretende arrebatar y suplantar también a la Constitución. En primer lugar, la Corte acogió de manera equivocada los argumentos de la demanda, en el sentido de que la ausencia de regulación de la adopción por personas del mismo sexo vulneraría, según la Corte, el derecho a la igualdad y el interés superior de los niños que permanecen en situación de adoptabilidad al limitar el universo de familias que pueden adoptarlos. Jurídicamente es muy difícil entender la acrobacia que trata de hacer la Corte Constitucional, que la lleva a deducir que el interés superior del niño es vulnerado al no permitir la adopción por parejas del mismo sexo, pues se le desconocería el derecho a la igualdad. Y es que esto es imposible entenderlo
porque en la regulación del Código de Infancia y Adolescencia no se le está vulnerando ni se está discriminando a los niños, pues no está otorgando un tratamiento diferente para alguno de ellos en virtud de alguna condición suya o de sus padres o de sus tutores, sino que por el contrario, en las normas del Código de Infancia y Adolescencia se establecen condiciones por medio de las cuales se les permite a todos los niños, a todos los niños en situación de adoptabilidad, gozar de su derecho de tener una familia en condiciones semejantes a la familia biológica con la que ha perdido el vínculo filial. Entonces, ¿cuál violación al derecho de igualdad cuando todos los niños están sujetos al mismo rasero que le pone el Código de Infancia y Adolescencia? Pero además, la Corte utiliza un argumento contraevidente. La Corte parte del supuesto de que hay unos niños sin adoptar por falta de familias que los adopten. Mentira. Las estadísticas aportadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar demuestran que el argumento usado por la Corte para deducir que se vulnera el interés superior del niño al limitar el universo de familias que lo podrían adoptar es contraevidente. En efecto, entre 2005 y 2015, solo 3.252 de las 4.297 familias colombianas solicitantes de niños en adopción pudieron adoptar efectivamente. En tanto que de las 13.598 familias extranjeras solicitantes, solamente 5.547 tuvieron esta oportunidad. En los últimos 10 años, más de 9.000 familias heterosexuales, o sea, el 50% de los solicitantes, no pudieron acceder a tener un hijo o una hija adoptiva. Luego, no es cierto que hay que crecer el universo de familias porque falten familias heterosexuales para adoptar estos niños. Es claro que la demora en el restablecimiento de los derechos de los niños y niños, niñas y adolescentes a través de la adopción no obedece a la falta de familias solicitantes, sino algunas condiciones especiales y específicamente a que por una tutela de la propia Corte Constitucional, la sentencia T844 de 2011, se retrasó enormemente el trámite de adopciones. La Corte le obligó al Bienestar Familiar a ir a buscar al pariente hasta el sexto grado de consanguinidad y de ahí, por culpa de la Corte, el senador Gerlein se acordará de un adagio romano que dice que nadie puede alegar su propia culpa. Pues aquí la Corte está alegando su propia culpa. Hace una tutela que hace que se demoren los trámites de adopción y luego dice, ¡ay no! Los niños no se están dando en adopción, por lo tanto tengo que crecer el universo de familias porque las familias heterosexuales no son suficientes. Fue culpa de la propia Corte que se aumentara el tiempo. Pero además, hoy en Colombia, dice el Bienestar Familiar, es altamente probable que niños y niñas en condición de adoptabilidad que tengan hasta 9 años y buen estado de salud sean adoptados, ya que existen, óiganme este dato, hoy existen 2.481 familias nacionales y extranjeras heterosexuales idóneas con solicitudes aprobadas y en lista de espera. ¿Qué hace falta familias para adoptar a los niños? La evidencia está aquí, en cifras del Bienestar Familiar, que las conoció la Corte Constitucional y aún así desconoció para decir que se necesitaba aumentar el número de niños, el número de familias para adoptar niños. Pero además, ha habido una política especial, y en eso sí quiero reconocer a la directora del Bienestar Familiar, porque ha generado una política que ha hecho que los niños de difícil condición de adoptabilidad hayan ido teniendo una familia, es decir, que hayan disminuido. El año antepasado eran 5.700, hoy hay 4.300, porque ha hecho políticas muy importantes, como por ejemplo, cerrar las puertas a las familias extranjeras, solamente les permiten adoptar niños que tengan condiciones difíciles de adopción.
Y esto ha hecho que las familias extranjeras que aplican, aplican ya por niños que tienen situaciones de discapacidad o tienen dos hermanitos o son mayores de 10 años. Por eso han venido disminuyendo las cifras de los niños en condición de difícil condición de adoptabilidad que no hayan recibido un hogar para ser adoptados. Pero es más, en los argumentos presentados en la parte emotiva en la sentencia 683, la Corte dice defender los derechos del menor a tener una familia, pero en la parte resolutiva vuelve y toma el tema de la adopción para defender el derecho de igualdad de las parejas del mismo sexo. A diferencia de sentencias anteriores, en las que se profundiza el debate sobre los derechos de las parejas del mismo sexo a constituir una familia, distinguiéndolos de la adopción como un instituto donde el Estado interviene para proteger el derecho fundamental de los niños a tener una familia, en esta sentencia, de modo muy ligero, los fundamentos de la decisión refieren a que la adopción por parejas del mismo sexo, según la Corte, no genera afectaciones en el desarrollo integral de los niños o bien no está acreditada ninguna afectación de los niños que viven con parejas del mismo sexo. Al respecto, cabe señalar que la Corte tuvo numerosos estudios especializados realizados en el exterior que no son concluyentes en el sentido expresado por la Corte y que han debido ser objeto de análisis por parte de esa corporación. La Corte decidió dar por terminado un enorme debate científico y académico a través de una decisión jurídica. Es más, dado que en Colombia no se han realizado estudios acerca de la incidencia para el desarrollo integral de los menores criados en hogares homoparentales, la Corte decide soportar su decisión en estudios de otras latitudes aportados por los intervinientes, estudios sobre los cuales tampoco la Corte elaboró una apreciación crítica. La Corte obvió dos documentos muy importantes, eso sí de universidades nacionales, eso sí de universidades de alta acreditación en este país, como la Javeriana, como la Universidad del Rosario. Miren, señores, lo que la Corte obvió. La Universidad Javeriana allegó un estudio hecho por el director de epidemiología de la Universidad Javeriana y adjuntado por el señor rector de la Universidad Javeriana, en el cual dijo: es la evidencia norteamericana o europea aceptable desde el punto de vista cultural y social en el contexto de Colombia, o si los patrones de matoneo que se dan en colegios norteamericanos hacia estudiantes con padres homosexuales serán los mismos que cabría encontrar en Colombia, o más aún si estos serían similares en Bogotá, en Montería o en el área rural de Nariño. Dice la Javeriana: al respecto requerimos de mayor investigación en nuestro medio, y entre tanto no exista evidencia, cabe preguntarse si la mejor opción no es abstenernos de tomar decisiones sobre la evidencia parcial, incompleta o poco generalizable de nuestro medio. Además, la misma universidad se encargó a su departamento de epidemiología clínica y bioestadística hacer una búsqueda para tener al día de hoy la mejor evidencia respecto al tema. La Universidad Javeriana hizo un acopio de los estudios que los intervinientes le habían dado a la Corte, y sobre esos estudios la Universidad Javeriana concluye: falta de buena evidencia para tomar decisiones. B. Algunos artículos que revisan el tema muestran dificultades para la adopción de estos niños por parte de parejas homosexuales, en tanto que otros la descartan. C. En general, dice la Javeriana, la evidencia es de baja calidad y obedece a series de casos y reportes anecdóticos sin claridad en las mediciones y desenlaces medidos. Se requiere tener mejor evidencia para adopción en los diferentes grupos de edad y seguimientos a largo plazo. Ningún artículo provee seguimientos en diferentes grupos de edad y diferente género. D. No existe ningún artículo en Colombia y es cuestionable en este tema tomar decisiones sin evidencia en nuestra cultura.
pero también desconoce la intervención de la Universidad del Rosario, en la que se allega el documento que envía el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en el cual se encuentran las siguientes consideraciones. D. En la literatura internacional se identifican argumentos a favor y en contra sobre el tema, los cuales son ponderados de manera diferente dependiendo del consenso social al que cada comunidad ha llegado. C. Por último, dice la Universidad del Rosario, en el ámbito nacional no tenemos conocimiento de estudios que hayan abordado el tema de manera rigurosa y concluyente. Profundizando en la fundamentación de la sentencia, lo que se puede evidenciar es que la Corte utiliza el argumento del interés superior del niño para reabrir una discusión que sí estaba cerrada como cosa juzgada y era el tema de los derechos a la igualdad y no discriminación de las parejas del mismo sexo en torno a la adopción de menores, tema que sí había sido ya decidido 8 meses antes apenas en la sentencia C-071 de 2015. En efecto, y quiero llamar en esto la atención, la Corte insiste, oigan esto, en que las legítimas dudas y temores acerca de si una sociedad como la colombiana está preparada para asumir con empatía e inclusión a parejas del mismo sexo con hijos adoptados, no se disipan, dice la Corte, negando una inocultable realidad, sino enfrentando sus desafíos. En ese sentido, dice la Corte, debe recogerse la intervención del Ministerio de Salud, según el cual, comillas, el Sistema General de Seguridad Social en Salud cuenta con un conjunto de herramientas y coberturas para atender las necesidades en salud física y mental de los menores de edad relacionadas con conflictos y abusos en las familias con independencia de la orientación sexual de los padres. Yo quiero aquí llamar a la reflexión, porque aquí, en esto que les estoy leyendo, la Corte asume que puede haber un riesgo frente al niño adoptado por parejas del mismo sexo, proveniente de la falta de preparación de la sociedad colombiana frente a este nuevo hecho. Pero para ello, la Corte da una solución contraria al interés superior del niño, al interés que prevalentemente ella tenía que proteger. ¿Y saben qué dice la Corte? Que el niño asuma el riesgo y si sufre alguna afectación, que actúe el sistema de salud. Eso no es proteger el interés del menor. Si hay un riesgo, ella tenía que conjurarlo y no decir que soporte el riesgo, que para eso está el sistema de seguridad social y de salud, para conjurarlo. Pero además, resulta cuando menos sorprendente que a falta de argumentos jurídicos de fondo, la Corte sustente su decisión en casos específicos de otros países, con tradiciones sociológicas y jurídicas muy distintas a las nuestras, alegando que esta decisión es apenas una en un mar de decisiones favorables a la adopción por parejas homosexuales en el resto del mundo, que sin embargo, como se sabe, estas decisiones siguen siendo la minoría. La Corte trae tres sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Del caso Fred versus Francia en el año 2002, el caso Kopp y Schultz versus Austria del año 2010 y el caso Valéry Gass y Debois versus Francia del año 2012. En esos tres casos, les quiero decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no concedió la adopción a las parejas homosexuales e invocó el derecho que le corresponde a cada Estado miembro de la Unión Europea, a sus congresos, a sus legisladores, para definir el tema, tanto del matrimonio homosexual como de la adopción por parejas homosexuales. Aún más, hay un reciente fallo de hace apenas dos meses del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que reitera que los Estados miembros no violan el artículo 8, que es el derecho al respeto a la vida privada y a la familiar, ni el 14, prohibición de no discriminación, de la Convención Europea de los Derechos Humanos, al establecer el matrimonio solo para las parejas heterosexuales. Hace apenas 2 meses, el Tribunal Europeo le sigue reconociendo a los Estados miembros, por unanimidad, que pueden establecer el matrimonio únicamente para las parejas heterosexuales, eso sí,
siempre y cuando no le niegan el reconocimiento jurídico a las parejas homosexuales. Pero también quiero señalar que la Corte desconoce, ya que trae ese acopio de derecho comparado, que el tema de adopciones y de matrimonios homosexuales ha sido resuelto en la mayoría de los países. ¿Cuántos minutos adicionales, senadora Vivian? 5 minutos adicionales para la senadora Vivian Morales. Complacida, 10 minutos adicionales para la senadora Vivian Morales. Gracias. La Corte desconoció que de los 22 países, 18 países han tomado esas decisiones por sus congresos y por sus pueblos y no por vía judicial. Apenas 4 lo han hecho por vía judicial. Lo que tenemos aquí, señores, es un gran desacuerdo democrático. De una parte, una sociedad que no acepta estos últimos cambios de precedente de la jurisprudencia, por cuanto esos 25 años que había significado el consenso de la Constitución de 1991 han sido rotos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y solicita que esos desacuerdos sean resueltos en democracia. De estos desacuerdos democráticos es que se nutre la vida política de una sociedad. Y aquí nos toca responder una pregunta. ¿Quién? ¿Quién debe responder y solucionar un desacuerdo democrático? ¿Los jueces, el Congreso o el pueblo? En esto tenemos que ir hacia la Constitución. La Constitución política establece en el artículo 378 la capacidad para que el pueblo, por iniciativa ciudadana, reforme la Constitución. Quiere decir que cuando haya un desacuerdo entre dos artículos o entre un artículo y una nueva realidad, eso es un desacuerdo, el pueblo puede acudir al referendo para dirimir ese conflicto. Y con mayor razón cuando hay un desacuerdo entre un artículo constitucional y la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho de ese artículo constitucional. El pluralismo es una de las características de las sociedades liberales, y esto implica, entre otras cosas, que entre los ciudadanos hay distintos criterios sobre lo justo, y por ello tienen desacuerdos razonables y de buena fe. Y esos desacuerdos, en última instancia, en una sociedad democrática, los debe resolver el pueblo. La pertinencia de este referendo no se refiere a derechos fundamentales. No estamos hablando de un derecho fundamental que no existe, pero tampoco estamos vulnerando, por no vulnerar derechos fundamentales, el tema de la igualdad que se nos ha querido endilgar. Es un referendo sobre el mecanismo para proteger el interés superior del niño. Se ha dicho y se sabe que la ciencia no tiene decisiones conclusivas. Aquí vino el profesor Rodolfo Arango y dijo que cuando la ciencia no tiene decisiones conclusivas, la decisión política le corresponde al pueblo. Claro, luego señala el profesor que en un caso en que de pronto ese vacío tendría que llenarse por el pueblo, no se puede olvidar o no se puede vulnerar el principio de igualdad para las parejas del mismo sexo. Y creo que ahí se equivoca, porque da un salto de el principio de que la ciencia, cuando no es conclusiva, debe ser la decisión política, y debería mirar enseguida no el principio de igualdad, sino el principio de interés superior del niño. Cuando la ciencia no es conclusiva, hay que mirar el interés superior del niño, y ahí lo prudente es la cautela. Como bien lo recuerda el profesor Iván Garzón Vallejo, a pesar de la esmerada construcción teórica de la razón pública en temas como el suicidio asistido y el aborto, John Rawls se mostró partidario del argumento de la cautela, que consiste en que los jueces dejen al proceso político y a los estados federados la resolución de estas soluciones especialmente divisivas en la sociedad. Se ha pretendido decir aquí, y me aterró lo que estaba diciendo hoy un medio de comunicación, que con esto se van a afectar a las madres cabeza de familia, que con esto se van a afectar a las madres solteras. En ninguna parte del proyecto toca a las madres cabeza de familia ni a las madres solteras. Una mujer que realice una inseminación artificial y tenga un hijo a través de este procedimiento no tiene que recurrir a la adopción.
Hay una ficción biológica y es o bien la madre biológica o bien es la madre por ficción biológica del niño. Ahí no está en discusión el tema de la adopción. Pero tampoco toca el tema de las madres cabeza de familia. Aquí lo que estamos mirando es qué familia garantiza mejor el interés superior del niño, que sustituya de la manera más parecida a la familia natural. Por último, se ha dicho que se busca desconocer por decisiones mayoritarias los derechos de la minoría. No hay tal. En primer lugar, porque aquí no estamos hablando de derechos, lo repito, pero además es bueno entender que esta posición no es muy constitucional. El artículo 377 de la Constitución dice que cuando este Congreso reforme los artículos relativos a los derechos fundamentales, el pueblo puede acudir al referendo derogatorio. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el pueblo puede modificar los temas sobre derechos fundamentales. Y por último, creo que en el momento en que me interrumpieron, en el fallo de la Corte Constitucional hay una forma como despoja la Corte a este Congreso de la competencia para decidir sobre la adopción. Dijo que este Congreso no había estudiado ni tenía ningún proyecto de ley sobre la adopción. Falso. La Corte dice esto en noviembre de 2015 y en julio de 2015 el senador Benedetti había presentado un proyecto sobre adopción con ponencia del senador Andrade, que la rindió en septiembre de 2015, y la Corte dijo que en noviembre no había nada en el proceso legislativo sobre la adopción. Pero voy más lejos. La Corte dice que como el 73% de los congresistas, según una encuesta del MOE, votarían en contra, entonces ella decide anticiparse y concede la adopción para parejas del mismo sexo. ¡Qué violación del principio democrático! Quiere decir esto que se crea una nueva causal, señores congresistas, y es que ya la Corte no va a juzgar, no va a hacer un juicio de constitucionalidad sobre las leyes, sino que ahora crea un juicio previo sobre el pensamiento de los congresistas. Cuando aquí vean que hay unas mayorías en contra del designio ideológico de la Corte entonces se va a adelantar a fallar para cercenarle el derecho a los legisladores a decidir. Así que hoy el referendo que traemos es la posibilidad de que el Congreso enderece todos estos entuertos, que restablezca y reasuma las competencias que la Corte Constitucional ha intentado despojarle y que el pueblo, como debe ser en una democracia, decida sobre cuestiones tan esenciales para el país como son las cuestiones de la familia y de los niños, como lo presenció el país también del interés de la sociedad el pasado 10 de agosto en las marchas multitudinarias que recorrieron a lo largo y ancho este país. Gracias, señor presidente.